Ayi samuska mashikona. Yaku kausai yukanchi gaspa kunugnina sumakwaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí se busca Mashikuna. Allí se busca Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Qué gusto estarles acompañando el día de hoy. Buenos días, Marce. Muy buenos días, Eli, caseritos, caseritas, vecinas, vecinos, pues de aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama y, por supuesto, pues enviando nuestros saludos fraternos, ¿no? También enviando bastante buena energía. Sabemos que varias familias, muchas familias en el país están pasándolas por momentos difíciles. Sin embargo, pues queremos expresar nuestra solidaridad y, por supuesto, pues ver, ¿no?, que podemos ir tejiendo lazos, ver algunas opciones que nos permitan entre varias familias, entre varias comunidades, pues ir resolviéndolo, ¿no? Entonces, este es un momento en donde la situación de la organización, de mirar cómo nos cuidamos en sociedad, pues la vamos implementando. Así que saludos fraternos a todas las familias que las están pasando difíciles, pero también mucho ñeque. Uh-huh. Un abrazo fuerte para todas las personas que han perdido los seres queridos. Es un momento de tristeza, es un momento de luto, pero ahí vamos caminando, vamos acompañándonos. Más bien un fuerte abrazo, una energía linda. Este tema de, no sé, de encontrarse en la paz y de ir superando estas dificultades que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Nada, ahí más bien mandarles un fuerte abrazo y si usted quiere comunicarse, puede hacerlo al 09-8242-0922. Línea Minguera 09-8242-0922. Estamos atentos, atentas con sus mensajes, con sus saludos. Y también puede comunicarse a través del Facebook en Corapes Hotelital o Minga por la Pachamama. Y por supuesto, pues a través de todas las radios comunitarias que también se suman a esta Minga, ¿no? Como es Radio Antena Libre en Esmeralda. Radio Alfaro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en El Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Imbabura. Así que estamos hoy día con casa llena y, por supuesto, pues muy contentos, muy emocionados también de abrir este diálogo en donde vamos a hablar sobre los alimentos y por qué relacionarlas cuando uno dice hay que comer buenos alimentos, no esos venenos. ¿Qué le parece? Qué locos estos humanos, ¿no? En realidad, pensar en la alimentación y tener que estar escogiendo cosas cuidándose saludables. De los venenos. Cuidándose de los venenos. No, pues, así que hoy vamos a acompañar este diálogo y pues muy buenos días. Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Justamente estamos con los amigos, amigas que están organizando esta campaña Sin Veneno en la Comida. Así que muy buenas. ¿Con quiénes tenemos el gusto? ¿Qué les parece si empezamos desde Chimborazo? Buenos días con todos. Qué gusto reunirnos esta mañana para hablar de la alimentación, ¿no? Que es tan importante. Yo creo que, como comentaban, en este contexto de la pandemia, nuestra salud siempre va a ser lo más importante y cómo no vincular la salud con lo que nos alimentamos. Siempre está directamente relacionado, entonces, bienvenidos a todos y vamos a tener una linda conversación sobre este tema. Acompáñennos ¿Con quién tenemos el gusto y en qué parte se encuentra? Bueno, mi nombre es Lina Novoa y yo soy de Riobamba, de la provincia de Chimborazo, de los fríos Andes. Entonces, igual por aquí estaremos hablando un poco de los alimentos andinos.
Qué rico, uh-huh. Esos alimentos andinos. ¿Y con quién más tenemos el gusto? ¿Qué les parece si nos vamos hasta Pichincha, no? ¿Qué te parece si vamos con las chicas de Pichincha? Está bien, bueno, muy buenos días con todos y todas la gente que nos escucha y nos ve hoy haciendo este nuevo giro, este nuevo momento comunicacional a través de esta vía que es el internet, la virtualidad. Les saluda Diana Cabascango. Estamos siendo parte de algunos esfuerzos porque realmente el compartir, el debatir y el accionar alrededor del alimento nos lleva a relacionarnos con varios esfuerzos, con varios retos, con varias redes, con varias articulaciones y ahí es la riqueza de este encuentro a través del alimento y sobre todo a través de pensarnos un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de producción en los campos en nuestro país a través de la agroecología. Qué bonito, ¿no? Esto de pensar estas nuevas formas de estar en el mundo pensando desde la agroecología. ¿Qué les parece? Vamos viendo si nos vamos hasta Chimborazo, a ver si por ahí los chicos de Chimborazo están atentos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, compañeritas, caseritas y caseritos, como ustedes le dicen, Inga por la Pachamama. Bueno, mi nombre es Juan Mollón y estoy acá desde Chimborazo, desde la parroquia de Cubijías, ¿no? Desde la comuna El Socorro. Nuevamente, qué grato volver a conversar con ustedes nuevamente sobre estos temas que es de gran impacto, ¿no? Y sobre todo, estos momentos que nos encontramos y chévere, vamos a tener una conversación muy amena. Muy bien, muchas gracias, Juanito, qué gusto. ¿Y qué les parece si regresamos pues a Pichincha a ver cómo están los chicos de Pichincha? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, hola chicos y chicas, soy Zairi, yo soy un representante más de todos los colectivos artísticos de acá del norte de Quito, estamos desde la parroquia Carcelén, y un gusto estar con ustedes y compartir estos espacios para ir pensando sobre este tema del alimento sano y soberano. Y en ese marco nosotros ya vamos mirando, ¿no? Cómo se está hablando, ¿no? Desde el colectivo agroecológico se está hablando esta campaña, ¿no? Esta frase, ¿no? Que dices, sin veneno en la comida. ¿Por qué hablar de sin veneno en la comida ahora, ¿no? Que se supone que tenemos toda la, una tecnología que nos permite acceder a los alimentos y te venden toda la cosa, ¿no? De que los alimentos, bueno, hay que irlos eligiendo y por supuesto cuidándonos en este escenario. Pero ¿por qué bueno, hablar esto de sin veneno en la comida? Yo creo que es importante ver este recorrido que tenemos todos los pueblos del mundo, ¿no? Y también la incursión en la tecnología. Y a partir de esto, ver que muchas fórmulas, muchos compuestos, pero también muchos saberes y conocimientos han sido instrumentalizados para obtener ganancias. Y desde ese punto de vista tienes unos grandes grupos de trabajo en donde, por un lado, haces la actividad de la agricultura para un beneficio netamente económico de los dueños de esos medios de producción. Y por otro lado, tienes a todas las personas que se dedican a la agricultura como un modo de vida. Y en ese sentido, estamos, la gente que estamos en este gran grupo, que tenemos muchas actividades por realizar siempre, estamos enfocados al buen comer y creo que desde ahí parte el tema de sin veneno, porque mientras por un sentido se trata de siempre sacar ganancias a toda costa y crear monocultivos y generar desequilibrios en los ecosistemas y hacer toda una situación para tener una gran producción de cierto tipo de producto para obtener más y más ganancias cada vez, uh-huh. Estamos también las personas que estamos en resistencia, las personas que estamos creyendo y que estamos en esa teoría y esa práctica, ¿no? De consumir sano, de producir sano y sobre todo estar en armonía con la naturaleza. Entonces, por ahí viene el tema de sin veneno en la comida. Y Lina, en ese escenario, ¿cuándo uno identifica que hay veneno en la comida? Claro, porque si dicen sin veneno, entonces significa que hay. Hay veneno. Bueno, yo creo que hay dos momentos, ¿no? Tenemos los productos frescos y también los procesados. Entonces, en los productos frescos
Hemos adoptado unos modos de producción completamente agresivos con la naturaleza, que incluyen agrotóxicos por montones y que al final son corrientes que están en todo el mundo. O sea, son modos de producción que llegan y se riegan por todo el mundo y al final terminamos adoptando. Entonces, al final van llegando a los campos y se convierte en el común modo de producción. Entonces, yo creo que incluso hemos perdido esa forma de identificar qué producto es o no es, tiene o no tiene veneno, ¿no? Yo creo que hay ciertos productos en donde se puede sentir más que en otros, por ejemplo, el tomate. Hay mucha gente que para consumir el tomate le pela, porque sabe que tiene un sabor súper fuerte químico. Pero quizás hay otros que no se siente ese sabor, porque nos acostumbramos al sabor del químico, o a los fertilizantes quizás, ¿no? Que también no es ese sabor de un nutriente natural, sino algo químico que simplemente absorbe la planta para crecer, pero no es realmente un nutriente. Y de ahí en el tema de los procesados, la industria es bastante egoísta y cruel, creo yo. O sea, no se está enfocando en que nos alimentemos, sino más bien en que consumamos. Entonces, el tema de añadirle azúcares por montones, por ejemplo, para que genere el tema de adicción, porque al final el azúcar es un tipo de droga, por cómo actúa en nuestros neurotransmisores, todo ese tema es fuerte. Entonces se estudia de qué manera el consumidor se vuelve incluso adicto, ¿no? Entonces en los procesados incluso es mucho más fuerte, porque tenemos una lista gigante de aditivos que se ponen en la comida y que al final en nuestro cuerpo están actuando de una manera que no es sana. Entonces, es importante que nosotros tratemos de evitar los procesados, los ultraprocesados sobre todo, porque vienen de una cadena de una suma de químicos que no necesariamente nos están alimentando. Yo creo que comer no es el acto, sino alimentarse. Entonces, es importante ir tomando un poco de conciencia, porque a veces el tema de que sepa rico puede ser un poco ambiguo, ¿no? O sea, hay personas que les encanta que tenga sabores súper fuertes. Entonces ahí entra el tema del glutamato, que nos está como exagerando el sabor de lo que debería tener. Entonces, creo que es de eso. Creo que es importante tomar en cuenta que en todas las presentaciones nosotros encontramos veneno en nuestra comida pero también mirar el otro lado que tenemos, como la agroecología o este tema de productos procesados, pero que son más artesanales o incluso más responsables. Entonces siempre es importante leer o informarnos sobre lo que estamos consumiendo. Qué interesante lo que nos dice la Lina, ¿no? Porque ella nos dice, confíe en sus sentidos. Cuando usted se encuentra con un producto fresco, usted pruebe, huela, y ahí usted va a encontrar la diferencia entre un producto que sea con mucho tóxico o un producto que sea fresco y producido sin agrotóxicos, ¿no? Trate de confiar en los sentidos, pero para asegurarse definitivamente, busque ese espacio donde usted conozca a la persona que cultiva esos productos, cómo lo hace, de qué forma lo va trabajando. Y el otro tema que tiene que ver con ya los alimentos procesados, ¿no? Los que tienen ya el semáforo, los que tienen todas estas informaciones nutricionales, alerta, ¿no? Cuidado con estos potenciadores de sabor, que lo que hacen es justamente eso de apagar, ¿no? Ese sentido. Si usted revisa en lo profundo de su alma, va a distinguir en realidad ese sentido natural de los productos. Entonces, vamos viendo, ¿no? Por ahí hay un tema de ir identificando el veneno en la comida. ¿Qué más nos pueden decir, no sé, Juanito? ¿Cómo ir pensando este tema de el veneno en la comida? En Cubijíes, ¿cómo está la cuestión? ¿Cómo las personas van identificando? ¿Cómo van trabajando este tema de pensar el veneno en la comida? Gracias. Bueno, el veneno en la comida,
como decía Lina, hay que confiar en los sentidos, ¿no? En el sentido del gusto, de que ya sientes ese saborcito medio amargo, ¿no? Cuando un producto ya tiene los productos químicos, como llamamos los venenos. Pero acá conversando con la gente, ¿no? Con los productores, si hacemos un recuento, antes que empiece la pandemia, la mayoría de la gente compraba los productos en la ciudad y no sabía de dónde venía ese producto, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa la pandemia, comenzamos, la población también empieza a producir sus propios alimentos y también, tanto en la zona rural como en la zona urbana, ¿no? Empieza la producción de alimentos. Y se toparon que los productos que se producen sin los químicos son los que se demoran un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Más tiempo, no se pude. Entonces fueron haciendo esa relación, ¿sí? Entonces los productos sin químicos duran más tiempo en la casa, ¿sí? Versus los productos con químicos que compraban, ya se dañaban rapidísimo. Ejemplo, la fresa, de un día para el otro ya se dañaba. Entonces y fueron viendo todo eso. Y actualmente ya, también como se ha estado trabajando con los gobiernos en el territorio, ¿no? Uh-huh. Se lograron hacer estas escuelas de capacitación en agroecología. Hoy ya se ha logrado con éxito, ya culminar una primera escuela en donde se socializa a la gente estos problemas, ¿no? Que tienen los químicos en el veneno, los químicos en los alimentos. También lo que hablaban de los procesados. ¿Qué pasa con los procesados? ¿Cuántos gramos de azúcar tiene una Coca-Cola? ¿Sí? Entonces, todo eso fue calando en la gente, fue visualizando y fue despertando eso, ¿no es cierto? Entonces, hoy la gente está produciendo sus propios alimentos en el territorio. Está comenzando a realizar un proceso de sus huertas agroecológicas en el territorio, ¿sí? Con una variedad, en este momento estamos con... hay un proyecto que está con el gobierno parroquial que se entregó semillas, se entregó plántulas, 12 variedades, para que haya esa combinación de productos, ¿sí? Entonces, todo eso se está dando acá en la comuna Socorro y en la parroquia. Se lanzó con todo ese proceso también. Y gracias a eso también se logró con la feria que se realiza acá, en donde los productores comercializan sus productos que tienen, y mucha gente ya va llegando porque saben que son productos sanos. Y también hay productores que están en un proceso de transición, ¿no? De pasar de la producción convencional a una producción agroecológica. Entonces, todo eso está calando, se está viendo, como decíamos también, en la zona urbana, con bastante alegría se ve que muchos están iniciando con los procesos de los huertos urbanos. Y ahí pasó algo medio simpático, diría, ¿no? Que la ciudad decía, usted venden solo productos comestibles, pero cuando empiezan a hacer ellos los huertos agroecológicos, los huertos urbanos, necesitan también de sustratos. Entonces también la gente del campo comienza a proveer estos sustratos, lo que son los abonos orgánicos para que puedan producir sin los químicos. ¿Sí? Entonces, eso también está ayudando bastantísimo, se está despertando, y yo digo, hay algo chévere que se logra ver en la ciudad, es que la gente también va a ir tomando en cuenta cuál es el esfuerzo que el productor hace al producir sus alimentos, y eso va a ayudar a que realicen un pago justo, ¿no? Entonces, estas temporadas y mucho tiempo atrás que ha pasado, ¿no? Va dando sus resultados todo lo que se ha ido haciendo. Vean nomás, entonces, en este tema, ¿no? De cómo ir mirando estos, ir entendiendo, ¿no? Cuando hablamos del alimento que no tenga veneno, ¿no? Entonces, ahí como que ya se van dando varias respuestas, ¿no? Ya ubicamos en los productos frescos esta arremetida de los agrotóxicos, ¿no? Sí. Y en los procesados y ultraprocesados, también la importancia de ver esto de cuáles son sus componentes, porque en sus componentes vemos que hay estos elementos que son riesgosos, ¿no? Que hay que evitarlos. Dianita, entonces,
Sin veneno en la comida es también esto de mire que no tenga agrotóxicos. Indiscutiblemente, como lo ha planteado Zairi, Lina y Juan, este discurso, ¿no? Este discurso que viene desde hace mucho tiempo, en donde todo el conocimiento se direccionó a beneficiar a un cierto sector que lo llamaron en su momento el proceso de revolución verde, ¿no? Donde planteaban que el problema era que no había alimentos. Entonces, la pobreza es porque no hay alimentos. Han pasado ya 50, 60 años de esos discursos en la cual nos vendieron la idea de que necesitábamos sobreexplotar al suelo, sobreexplotar, hacer el mejoramiento genético, las plantas súper productivas. Y al final y al cabo lo que vemos es que no resolvimos el problema de la pobreza ni el problema del hambre en el mundo. Nos damos cuenta que todo fue una farsa y hoy está despertando el mundo, pero está despertando a partir de una tremenda pandemia sanitaria que ha puesto en riesgo la vida de toda la gente, que nos ha puesto a reflexionar sobre si las cosas que nos dijeron fueron ciertas. Hoy podemos decirlo con toda fuerza de que fueron mentiras, direccionadas para beneficiar a otros intereses. ¿Y qué es lo que queda, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Estos saberes, esta sabiduría de civilizaciones que sí trabajaron por entender cómo relacionarse con su entorno y la naturaleza. Muchos decimos que hoy le hemos puesto este nombre o le hemos dado esta categoría de agroecología, pero realmente es la recuperación y la revalorización de saberes de pueblos milenarios en el cuidado y en la conservación de los recursos tan valiosos a través de su cosmovisión, que es el respeto a la vida. Entonces, el respeto a la vida cuidando las semillas, el respeto a la vida cuidando el agua, el respeto a la vida cuidando los ciclos naturales, sin sobre explotar los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy más que nunca también se da una disputa de saberes, una disputa de poder en el tema de la responsabilidad, como planteó Lina, de qué es lo que queremos para nuestro mundo, qué es lo que queremos para nuestras localidades. Entonces, o sea, ¿qué hacemos? Y una frase muy fuerte que ustedes tienen cada vez que nos encontramos, el poder del consumidor, porque cuando vamos a los talleres, ¿no? Dice, a ver, ¿quién es productor? Ahí alzan unas tres manitos. ¿Quiénes son de la ciudad? Pucha, 80%, ¿no? Sí. Y después decimos, ¿quiénes son consumidores? Y levantan todos las manos. Entonces, en ese proceso de crear conciencia de ese poder que tenemos en desarrollar y sobre todo la corresponsabilidad que tenemos de convivir en ese randy-randy, es lo importante. Y se van conectando cosas, se va conectando la solidaridad, se va conectando la reciprocidad, se va conectando, como decía el Juanito, el pago y el reconocimiento al esfuerzo justo que se hace en el campo, se va haciendo, dignificando también estos trabajos que siempre se los han hecho de menos a través de la supuesta academia o a través de sentirnos por el tema de los estatus, por toda esta construcción de este sistema capitalista, el tema de las clases sociales, ¿no? Entonces, cuando vemos que la riqueza no está en cuántos billetes de papel tienes, sino la riqueza está en cuánto entiendes el hecho de conservar y cuidarte y cuidar al otro. Esa es la riqueza en el conocimiento, la riqueza en los valores, que es algo que lo hemos perdido en la educación, en la escuela, en el colegio y en la propia universidad, que han estado direccionados a otros intereses. Uh-huh. Y por eso estamos aquí resistiendo.
Y en ese escenario, ¿no? ¿Cómo le han pensado, pues, esto de sin veneno en la comida para poder como ir como entendiendo, ¿no? Ir como educándonos, porque ha habido un tema también permanente que nos han dicho, ¿no? Las personas que han participado en este programa, qué importante tener espacios en donde nos eduquemos y esta educación alimentaria, ¿no? Zairi, ¿cómo le ves este tema de las acciones a través de una campaña, ¿no? Y hay este tema además que ubicas el veneno, ¿no? Ya sabemos de qué veneno, vamos a aprender de qué veneno estamos hablando ahí, y los alimentos, ¿no? Porque también vamos a aprender de qué alimento estamos hablando. Claro, yo creo que hemos partido en este proceso de sin veneno en la comida de una campaña famosa, muy famosa, una campaña que plantea contradicciones también, y varias que son iguales a esa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de la famosa fórmula de la felicidad. Es una campaña totalmente llena de contradicciones de Coca-Cola, por ejemplo. No sé si puedo decir marcas, ya la dije. En donde te plantean un montón de problemas a la salud a largo plazo, donde está demostrado en varios estudios clínicos, y se sigue distribuyendo este, entre comillas, esta bebida refrescante de la fórmula de la felicidad. Y realmente nos pone en esa duda, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Estamos metiéndole 10 cucharadas de azúcar por cada taza de agua, cada taza de líquido que tomamos, ¿no? Entonces, dentro de esas contradicciones, nosotros decíamos, a productos de muy mala calidad y que le hacen mucho daño al cuerpo, se hacen eslogan muy bonitos, ¿no? Se escucha muy bonito la fórmula de la felicidad, pero no es tan así. Entonces, partir desde el criterio de la comunicación, lo que estamos manejando todos los días, ciudadanos, ciudadanas de todas las partes del mundo, campesinos y campesinas, es importante. Y yo creo que tiene que ser una comunicación más frontal en estos días. Entonces, yo creo que de ahí surge esa necesidad de hablar las cosas como son. Y dentro de eso es hablar de que estamos consumiendo venenos con los ultraprocesados, con los procesados, y también con algunos productos frescos que están metiéndoles litros y litros durante meses para que las producciones salgan unos tomates gigantes, pero que no saben a nada. Unos tomates que tienen mucho color, pero que se les va a las dos horas que están en tu refri, se le va ese color. Entonces, yo creo que habría que hablar de manera fuerte, de manera frontal, y decir, esos venenos no pueden estar más en nuestros hogares, no pueden estar más en nuestras alacenas, y necesitamos ir consumiendo de más calidad, ¿no? Entonces, sin veneno en la comida es algo muy frontal y que te plantea actividades concretas, ¿no? Si tú hablas de una convivencia sana, armónica, puede ser una buena campaña, pero es mejor si es que nombramos las cosas como son. Entonces, yo creo que te permite hablar de muchas cosas más del sin veneno. Porque sin veneno, porque tenemos veneno en todas las actividades humanas que estamos trabajando, ¿no? También se hablan de las relaciones tóxicas. Y en la agricultura tenemos estas relaciones tóxicas entre organizaciones que quieren imponer ciertas agendas de la revolución verde, que sabemos que no es tan positiva para la naturaleza, sobre los gobiernos, y los gobiernos que están muy atentos a seguir todas esas recetas de estas grandes empresas multinacionales, ¿no? Entonces, hay que nombrar las cosas de frente. Entonces, no queremos sin veneno en nuestros campos, sin veneno en nuestros hogares, sin veneno en las normativas, sin veneno en los ministerios, y por supuesto, sin veneno en la comida. Y nombrar las cosas como son. Y justamente Lina nos comentaba, ¿no? Algunos términos, ¿no? Por ejemplo, de este tema del glutamato monosódico, que ya les nombramos, ¿no? Decimos, bueno, y ahí está, estos potenciadores, ¿no? Pero también es cómo los identificamos, porque como son alimentos, ¿no? Como también están en un margen, ¿no? Se venden, ¿no? De inocuidad, como alimentos. ¿Cachas? Uh-huh. Que cumplen normativas que están puestas en estas instancias que están, que velan por la salud, ¿no? Pero sin embargo, vemos que estos productos están relacionados, ¿no? Están correlacionados con estas enfermedades no transmisibles, y que además, desde el mismo Ministerio de Salud dicen, evita ultraprocesados, ¿no? A estos que dicen a nombre de inocuidad. ¿Qué nos diría Lina, ¿no? En esto decir las cosas como son, y en ese proceso también ciudadano, ¿no? Que es también decir las cosas como son, pero podemos hacerlo de forma aislada
o lo difícil, ¿no? El paso difícil de todo, que es organizarnos. Claro, bueno, yo creo que el tema de alimentarnos con productos que no tengan venenos implican un proceso de toma de conciencia. Porque muchas veces comer es un acto inconsciente, como simplemente llevarme algo a la boca, pero no desde esa fuente de conocimiento, incluso de escucharle al cuerpo, como decía Eli, ¿no? Yo creo que hemos dejado de escucharle al cuerpo, hemos dejado de escucharle a la naturaleza incluso. Entonces, creo que es importante tomar conciencia, y para tomar conciencia es importante informar. Entonces, si no sabemos, no nos importa. Y por eso igualmente creo que la campaña tiene mucha importancia, porque nos muestra cosas que generalmente no nos dice nadie, o que incluso no nos interesa. Entonces, incluso es algo de generaciones que aprendemos. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de tener unos papás que desde muy jóvenes se cuestionaban también este tema, entonces siempre me prohibían tomar Coca-Cola, por ejemplo. Sí. Pero uno no comprende por qué, ¿no? Y creo que ya con los años fui comprendiendo, y después uno va sintiendo lo que le hacen los alimentos que ingiere, o las cosas que no necesariamente son alimentos. Entonces, con el tiempo aprendemos también a identificar cómo se siente el cuerpo, cómo tenemos o no tenemos vitalidad. Todas esas cosas están completamente ligadas. Y además, todo es energía al final de cuentas. Entonces, los alimentos pueden ser elementos que nos llenen de energía, o simplemente cosas físicas sin energía, que es la energía de la tierra, que eso también nos nutre. O sea, hemos dejado de ver también este lado un poco espiritual, digamos, que también nos nutre. Entonces, es importante no desconectarnos de todos esos elementos, y el tema de informar. Entonces, yo creo que incluso todas estas nuevas generaciones de padres van a enseñarles a sus hijos cómo alimentarse. Y desde pequeños también podemos aprender. Entonces, ¿qué les estamos dejando a los niños como herencia de ese conocimiento? Es importante preguntarnos eso, porque al fin de cuentas son los adultos los que están poniendo en sus mentes ese conocimiento. Así que es toda una cadena. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos consumiendo? Y es una tarea, como decía Marce, en la que nos tenemos que unir. Entonces, algunos saben más del tema, otros menos, pero en ese espacio de encuentro todos aprendemos, todos nos nutrimos de conocimiento y vamos cambiando esos hábitos, porque es una corriente de lo que nos están implantando también, según los intereses de algunos grupos. Pero hay que irse en contra de esa corriente, y yo creo que todo es a partir de la toma de conciencia. Entonces, es muy bonito juntarnos para no enseñarles a los demás, sino más bien para unirnos en esa red de conocimiento y compartir el conocimiento. Yo creo que la campaña es un espacio en el que compartimos esas experiencias o ese conocimiento que hemos ido adquiriendo en el largo del tiempo, ¿no? Entonces, es un poco. Compartir experiencias, ¿no? Lindo, ¿no? Y el rol de los papás, ¿no? A veces, usted sí es papá, usted uh-huh. sí es mamá. Claro, ahí a veces los niños, las niñas te están pidiendo a gritos, por favor, no me des cola, prohíbeme, no me des cola. Y a veces los papás no nos damos cuenta. Y como están molestando, le damos la gaseosa para que queden tranquilos y no nos molesten. Pero ahí está esa reflexión, ¿no? En realidad, esta responsabilidad grande que tenemos los papás, esta responsabilidad grande que el momento que decidimos tener un niño, cae sobre nosotros. Y
cae sobre nosotros en este tema de la alimentación y de forma particular, ¿no? ¿Usted cómo lo trabaja? ¿Usted le da la cola para, la cola digo, la gaseosa, el dulce, el snack para que quede tranquilito? ¿Le da el celular para que quede tranquilito, para que no moleste, no moleste y nos deje trabajar, ver la película o seguir viendo qué más podemos hacer? ¿Cómo nos relacionamos, no? Y en realidad este tema de la toxicidad que hablaba el Zairi también viene en esta forma de cómo esa toxicidad permea nuestras relaciones más cercanas de papás a hijos, entre hermanos, en la escuela que nos educan, como decía la Dianita, para el éxito y para ser más emprendedores, exitosos y tener más dinero que los demás, o esa toxicidad que está ahí presente en los seres humanos, también tiene que ver, ¿no?, con este de sin veneno en la comida. Parecería, digo yo, como que el momento en que comemos estos productos tóxicos, nos llenamos también de cierta forma de esa toxicidad en nuestras venas y eso entorpece nuestras relaciones. ¿Cómo? Pero por otro lado, no piense que todo está perdido. Tiene usted su grado de responsabilidad y su grado de poder hacer algo. Entonces, no piense que todo está perdido porque hay alternativas, ¿no? Y justamente el Juan nos comentaba acerca de que suceden cosas, ¿no?, que están haciendo, por ejemplo, en Cubijíes y que están trabajando este tema de la agroecología y que se van tejiendo estas otras formas de relacionarnos. Y él nos hablaba de una cosa interesante que quería preguntarle más a profundidad para aprender un poquito más de esto de esta agroecología y esta alternativa, y es este tema de los sustratos. Entonces decías, la gente que está en la ciudad está perdón, voy a verle si le entendí bien, ¿no? La gente que está comenzando a hacer como sus huertos, como sus espacios de producción, están necesitando estos sustratos. ¿Qué son estos sustratos? ¿De dónde vienen? ¿Y cuál es la relación que existe entre estos sustratos, las personas que los producen, las personas que los usan para hacer la agroecología? ¿Cómo es esa relación que se produce ahí en ese proceso de producción? Claro, ¿no? Sí, se dio este proceso de los sustratos, ¿no? Los sustratos, las camas para los cultivos, como muchos los conocemos, ¿no? Son las camas donde van a estar los cultivos. Y claro, mucha gente que desconoce de la producción, ¿no?, a veces pretende hacer los huertos urbanos, pero con la misma lógica de la producción convencional. Entonces, pide recetas, ¿no? ¿Cuánto tengo que poner de tanto? ¿Cuánto de nitrógeno? ¿Cuánto de sulfato? ¿Tendré que hacer análisis de suelo? Todo eso, ¿no es cierto? Pero en los huertos, en las redes de los huertos urbanos, hay algo interesante, que están personas que, así como ustedes, que les enfocan, que les dan más claridad en el consumo sano, ¿no? Y el consumo sano, que hablamos de la comida sin veneno. Y antes de, quisiera hacer un paraguas, ¿no?, de lo que, la campaña que están realizando de sin veneno en la comida, no solo es el veneno que está presente en la comida, sino también es cómo afecta ese veneno a los productores cuando lo utilizan. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Sí? También, ¿qué pasa cuando utilizan estos venenos en los ecosistemas, en las fuentes de agua, en la flora y en la fauna que existe en el territorio? Entonces, esta campaña es una campaña potente que está visualizando todos estos efectos negativos que tiene el uso de estos agroquímicos y estos agrotóxicos. Y ya para lo que decía de los sustratos, la gente, como está en la ciudad, son espacios de cemento, no tiene dónde sembrar, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacer sus camas. Y entonces busca tierra negra, ¿sí? Pero saben que solo la tierra negra no es suficiente para la producción, porque hay muchos que han caído en eso, ¿no? Coloco el sustrato, la tierra negra, y comienzo a producir. No es así.
porque necesita también de otro. Ejemplo, estamos hablando de los de la materia orgánica, ¿sí? En este caso, yo estoy haciendo un proceso de comercializar todo lo que son la parte de abonos, pero abono de cuy. ¿Ya? Pero no un abono crudo, ¿sí? Un abono que pasa por todo un proceso, ¿no? Un proceso de descompostaje, un proceso en donde se incorporan microorganismos, ¿ya? ¿No es cierto? Microorganismos de montaña que van a ayudar al proceso de transformación de la materia orgánica para que sean asimiladas por las plantas, ¿no es cierto? También incorporación de minerales naturales dentro de esos sustratos. Entonces, con todo esto, la gente de los huerteros urbanos pueden cultivar sus productos sin utilizar los productos químicos, ¿sí? Entonces, hay esta estrecha relación con la naturaleza en donde uno aprende lo que la naturaleza hace por sí sola, ¿no es cierto? Ajá. En un bosque, ¿sí? Hace un mes estaba visitando a unos productores porque estamos con un proyecto acá de un sistema de comercialización a través de una plataforma en donde estamos integrando a productores tanto de la sierra, del oriente y de la costa, ¿no? ¿Sí? Productos sanos. Y claro, me fui para Morona, Santiago. ¿Ya? Y cuando estábamos ahí, uno de los productores nos invitó a conocer su finca, ¿no? Uh-huh. A veces uno llega a la finca y dice, ¿y dónde están los productos? Ajá. No les veo. No les veo. No veo los productos. Puro selva veo. Puro hoja. ¿Y dónde está el orden? Exacto, porque es chévere porque uno ya está acostumbrado, digo ya, a ver los monos. Cuando uno viaja, ve los monocultivos, ¿no? Y piensa, ajá, que así es los sistemas de producción en todo lado. Y no es tan cierto. Uh-huh. Exacto. Y uno llega allá y dice, ¿y los cultivos dónde están? Dice, ahí están. Y pasando, en realidad, ahí estaban los cultivos. Pero algo que nos sorprendió ahí es la fuerza que tiene la naturaleza, porque cuando uno llega, topa el suelo, como decía Lina, se siente también esa energía. ¿Ah? Se siente la energía del suelo y se siente, pero también se observa. ¿Y cómo se observa esa energía? Cuando uno levanta ese sustrato, ese suelo, y encuentra miles de microorganismos ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay vida. Hay vida, claro. ¿Sí? Hay vida. Eso es lo que hay que nuevamente tratar de recuperar en los sistemas de producción dentro de nuestros territorios. En que hay esa combinación de productos, en que hay esa combinación, es que hay esa simbiosis también con los microorganismos, ¿sí? Uh-huh. Todo eso. ¿Sí? Entonces, y eso están buscando los huerteros urbanos. Y me alegra mucho que están buscando es tener esa variedad de productos en un espacio pequeño. Uh-huh. Y lo que le hace sostenible. Lo que decimos, ¿no? Una huerta tiene algunos componentes, ¿no? Componente pecuario, componente agrícola y el componente de reciclaje de los productos que salen de ahí. Entonces, para que sea un círculo. Claro, porque si es que no tiene eso, está produciendo venenos. Claro, o sea, componente pecuario es el animal, ¿no es cierto? El animal, exacto. Componente agrícola es, me imagino, las plantitas. Las semillas. Uh-huh. Y el otro era... Reciclaje. De reciclaje. Ah, recicla ya. Recicla todos los desechos para hacer sus abonos, sus compost. Ve qué bonito, ¿no? Porque ahí está la forma de relacionarse, ¿no? En realidad, pensar en esa lógica de la relación, ¿no? Pensar en esa forma de replicar lo que pasa en la naturaleza, en el huerto urbano, y que tiene que ver con esta forma, ¿no?, de el éxito y sacar la mayor cantidad de productos y la mayor cantidad de cultivos a toda costa. Sí sacar unos buenos cultivos, sí tratar de que sean rentables, de que se puedan comer, que sean ricos y que nos hagan vivir bien. Pero la diferencia de lo que le estoy entendiendo al Juan es que no es, mejor dicho, es que es con la naturaleza. No sacar de la naturaleza, sino sacar
con la naturaleza. Como dijo el Juan, entender cómo funciona la naturaleza y en ese entendimiento hacer la agricultura. Ajá. Por ahí creo que voy, ¿no? Así es. En ese sentido, nuevamente no llegar al sin veneno en la comida, ¿no? Cuando uno ya va mirando, ¿no? Cómo afectan estos venenos, ¿no? Igual en la alimentación, ¿no? ¿Cómo vas a reciclar tú cosas que tienen plásticos de un solo uso, por ejemplo? Ah, chuta, claro. ¿No? Cuando dice, bueno, vamos a reciclar y empiezas a estar recolectando en tu casa todas las botellas de gaseosas. ¿Qué te has tomado? Y dices, estoy reciclando. No. Claro, y dices, pero eso va al río, compañero, compañero, ¿cómo va a estar reciclando? Y además que se está envenenando hacia adentro, ¿no? Por todas estas relaciones que tienen con las enfermedades no transmisibles, insistimos, y además está contribuyendo a todas esas islas de plástico que están llegando, pues, al mar, ¿no? Entonces, sin veneno en la comida, nuevamente ahí se va como también mirándole, ¿no? Este entendimiento, ¿no? Y claro, en ese sentido, ahí el desafío, Zairi, ¿cómo le ves ese desafío, ¿no? De ir como puntualizando, porque se te va abriendo, ¿no? Todo esto de ponerlas, de nombrar las cosas como son, y cuando nombras las cosas como son, te topas con todos los conflictos que vamos viendo hoy, somos testigos, ¿no? Del calentamiento global, ¿no? De la contaminación. Y viene, claro, en el marco también ahora de la pandemia que vamos mirando, ¿no? Que la respuesta es justamente respuestas que nos protejan la salud. Zairi. Yo creo que el tema de si mirando en la comida es con la reflexión sobre lo agroecológico. Y como hemos escuchado en muchísimas conferencias, la agroecología tiene que ver con esos saberes y esas prácticas culturales de los territorios. Y precisamente ustedes ya manejan una práctica muy importante que es la minga. Entonces, no todos tenemos la oportunidad o la capacidad o no hemos tenido esos espacios para desarrollar temas específicos de nuestras carreras, nuestras profesiones o nuestra cotidianidad. Pero si nosotros nos ponemos a valorar con nuestro vecino, con nuestra vecina, en conjunto sí tenemos esas capacidades sumados a esos conocimientos y saberes. Entonces, la minga lo que hace es centrar un objetivo, un plan, y ese plan es conocer, saber y seguir reproduciendo esos saberes para mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, desde ese punto, yo creo que sí es posible ir descifrando todo este camino de la agricultura, todas estas visiones que existen sobre la agricultura y las que tienen que ver con la explotación en la naturaleza tienen que irse acabando, porque están acabando con el planeta, están acabando con nosotros, están acabando con las familias campesinas. Y, por supuesto, tienen que continuar las propuestas que están más alineadas a la vida, y a la vida es la agroecología, porque necesitas tener un sistema ecológico sustentable para poderte llamar agroecológico. Tienes que tener una armonía con la naturaleza. Entonces, en esa minga, ahí sí tenemos comunicadores como en este espacio, y de hecho aquí mismo, ¿no? En esta conversación tenemos ingenieros agrónomos, pecuarios, comunicadores, publicistas, tenemos diseñadores, ingenieros ambientales, en turismo, y todos esos conocimientos nos llevan, ¿no? A que estas comunidades ahora digitales por la pandemia, estas comunidades tengan mucho conocimiento y puedan ayudarnos a descifrar todos estos mitos y también todas estas realidades que plantean el tema del consumo de agrotóxicos en las fincas y también el tema de estas nuevas vías. Y más que nuevas, estas vías que un poco se han ido olvidando, ¿no? Que eran estas vías de la agricultura sana. Entonces, yo creo que sí hay que pensar en que es posible alimentarnos mejor, que es posible producir mejor y tener buenas relaciones entre todos los vecinos y vecinas. Yo, como siempre les digo acá en Carcelén, que aquí existe una feria agroecológica desde hace mucho tiempo, y ahora es canasta, les digo, mis vecinos de acá de Imbabura nomás están trayendo cientos de productos junto con mis vecinos de acá de Zaguangal y de Pacto. Entonces, todos ellos vienen a dejar a los vecinos de Carcelén estos productos y hay que ser recíprocos, ¿no? Entonces, en Pacto tienen este conocimiento sobre los productos de esta zona subtropical, si no me equivoco ahí los ingenieros agrónomos, y de la zona de altura también en la zona de Imbabura, ¿no? Entonces, imagínate, tener esa variedad gracias a la agroecología no es posible por la vía convencional, que es los agrotóxicos, no es posible porque ellos están preocupados
por producir el tomate más grande. No importa la variedad, no importa que se dañe el suelo, ellos buscan el tomate más grande y más brillante para ese momento que esté ahí en la percha del supermaxi. Pero acá estamos, en cambio, pensando en la diversidad. Esa es la diferencia. Mientras ellos homogenizan, nosotros estamos creando diversidad y también estamos consumiendo diversidad, estamos protegiendo la diversidad. Yo creo que por ahí es la oportunidad que tenemos como públicos de ir generando estas propuestas, de irnos uniendo estas conciencias, estas voluntades para poder ir generando nuevos contenidos y nuevas posibilidades. Porque en la diversidad está el gusto. En la diversidad del gusto, y estamos ya con los tiempos también, ya para cerrar, ¿no? Para cerrar los diálogos. ¿Qué les parece si es que en 30 segundos cada uno da su mensaje final, ¿no? No sé, de pronto invitándoles a esta campaña, ¿no? De Sin Veneno en la Comida. También algún saludito que deseen. Y por qué no, pues, este trabajo, ¿no?, que se está realizando, que vemos en el país, ¿no?, en todas estas voluntades, con todos estos tejidos. Y qué alegría, ¿no?, ver rostros jóvenes también en ese escenario, diciendo las cosas con sus nombres. Así que empecemos, ¿no, Dianita? ¿Qué te parece? Sí, bueno, entonces hacemos un llamado, una invitación a juntarse la campaña Sin Veneno en la Comida. Que nos siguen en todas las redes sociales del Colectivo Agroecológico del Ecuador. También hay varios esfuerzos, hay varias articulaciones de comunicación que nos van a ser parte también de esta campaña, como es la campaña Qué Rico Es. Y esperamos que esta campaña también sea un grito de alerta, de defensa a la soberanía alimentaria, ese derecho que tenemos los seres humanos de garantizar una alimentación para la vida, ¿no? No una alimentación para el mercado, ni convertir al alimento en un commodity para sacarle el mayor beneficio. Entonces, a todas y todas les hacemos este llamado, Sin Veneno en la Comida. Súmate. Lina. Igual invitarles a que se suman a difundir también esta información. Como les decía, este acto de tomar conciencia empieza por informarnos. Así que hagamos que este mensaje llegue a más personas y sobre todo poner en práctica, ¿no? Muchas veces nos enamoramos un poco de las teorías, de los discursos, pero de decir a hacer hay un paso grande, y creo que es importante también hacer ese compromiso con uno mismo y con este lugar que habitamos y que es tan generoso con nosotros. Entonces, difundir y generar ese compromiso con nosotros mismos de entrar en acción de todo eso que aprenden. Así bien, que les esperamos. Creo que mientras más personas o grupos colectivos nos sumemos, esto va a tomar más fuerza. Entonces, invitados todos y esperamos sumar muchas más cabezas, más hombros, más manos y pies a esta campaña. Entonces, muchas gracias igual por acompañarnos. Muchas gracias, Lina. Zairi. Bueno, yo invitarles a todos a que sigan con estos espacios como la Minga por la Pachamama, que también está en una minga digital junto al Colectivo Agroecológico del Ecuador para trabajar por la agroecología. Entonces, súmense, compartan los contenidos, vayan haciendo conscientes también a sus vecinos, a sus vecinas, a su familia, que los vecinos de los vecinos no es nada más que una familia más grande. Entonces, a toda su familia de ahí, de su barrio, de su cantón, de su provincia, invítenles a mejorar sus modos de producción agrícola, que sean agroecológicos, y también ustedes fomenten, comenten y sobre todo compartan estos espacios que están dedicándole su vida a la agroecología, a consumir sano, soberano, sobre todo bien rico, ¿no? Entonces, ese es el llamado. Vamos haciendo esta minga digital por ahora, que ya nos hemos de encontrar para hacer una minga ya de veras por la agroecología. Ya en físico, ¿no? Darnos un fuerte abrazo. Entonces, saludos a todos y todas, y vamos ahí con la campaña Sin Veneno en la Comida. Sin Veneno en la Comida. Juan. Claro. Seguir, invitar a todos, ¿no? Que sigamos esta campaña, sigamos apoyando entre todos para esta gran difusión de estos procesos, de visualizar lo que está pasando en la actualidad, de
cuán efecto negativo hace los venenos en la comida. Y claro, por la protección tanto de los consumidores y los productores, sin veneno en la comida. Uh-huh. Eli. Muchas gracias, uh-huh, amigos, amigas, por acompañarnos en este programa. Yo no me he dado cuenta de que ha pasado el tiempo, me he entretenido mucho en la conversación. Ha estado bueno el diálogo. Sí. Y bueno, también pendientes, ¿no?, de ver en dónde podemos acercarnos con más información, a qué dirección, a qué teléfono, ¿no? A la gente que solo se pasa en el WhatsApp, digo, en el Facebook, pues ahí también vamos nosotros a enviar también, ¿no?, las diferentes direcciones. Estamos atentos, atentas también para todos estos contenidos, ¿no? Y por supuesto saludarles a todas las personas que también se están haciendo presentes, ¿no? Vemos cómo también la oportunidad de decir, ¿no?, qué opinan sobre qué es la agroecología, también la oportunidad de cómo usted sabe que el producto es agroecológico. Bueno, hay varias sorpresas que estamos mirando, ¿no?, en esta campaña de Sin Veneno en la Comida, y que nos permite también compartir nuestros conocimientos, nuestras prácticas, como dice Lina, ¿no? Sus prácticas, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas, también invitarles, ¿no?, a que nos compartan sus prácticas para aprender, ¿no?, para aprender entre todos y todas, pues, este de cómo lograr tener una alimentación sin veneno en la comida. Sí, ¿no? Sin veneno en la comida. ¿Dónde pueden encontrar más información? Bueno, yo creo que tienen que seguir a todas las redes de la campaña Qué Rico Es, que es la campaña así la más antigua, la más permanente, la que ha seguido con todo. Y es importante porque la gente ya le tiene así como viendo, ¿no? Entonces la campaña Qué Rico es una manera de decirlo. Ahora estamos ya con el tema de Sin Veneno en la Comida, por supuesto. Y también trabajen con las redes de la Minga por la Pachamama, pueden sumarse también a las Minga, a las redes de Okaru. Pero sobre todo les invitamos a ver las páginas también de compañeros aliados en Riobamba. Por ejemplo, tenemos el Pachafest, por acá tenemos la Feria Agroecológica de Carcelén. Y creo que la más importante, les voy nombrando algunas, ¿no? Son muchísimos esfuerzos que se han sumado a esta campaña. Y la más importante, sí, es escríbanos al info@colectivoagroecologico.org, porque desde Colectivo Agroecológico del Ecuador permitimos esta gran articulación nacional, y yo creo que vamos sumando cada vez más esfuerzos en este espacio en donde estamos hablando sobre lo mismo, ¿no? La soberanía alimentaria y sobre todo el buen comer agroecológico. Muy bien, pues muchas gracias. Y ya con el tiempo, pues recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en aprender a comer sin veneno en la comida. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Allí somos Kamashikona. Ya ku kausai yukanchi gaspa kunugnina suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí shamushka mashikuna. Allí shamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.